Hola, ¿qué tal, amigos? Una vez más estamos aquí en Sensei Electronics, en su canal Sensei TV, y hoy vamos a ver lo que es la nueva mezcladora digital CLI 24.8. Vamos a ver qué es lo que tiene esta chulada. En la parte trasera podemos encontrar lo que vienen siendo los 24 canales de entrada que van a estar en XLR3 y 6.3. También vamos a ver lo que son las 8 salidas auxiliares que también están en 6.3 o XLR. Vamos a ver que tiene un puerto USB para grabación y reproducción. También tiene un puerto USB y un puerto Ethernet para lo que vienen siendo datos para actualizaciones. Bien, pues en la parte frontal vamos a encontrar rápidamente que tenemos los gates de los 24 canales. También contamos con 13 faders motorizados y tiene una pantalla de 7 pulgadas touchscreen a colores donde vamos a poder estar haciendo el control de todos los canales. Pues en la parte frontal vamos a poder ver desde la pantalla touch lo que vienen siendo los 24 canales o bien de una manera más específica en varios subgrupos donde vamos a poder seleccionar el canal del cual vamos a querer estar trabajando con la información, por ejemplo, como las compuertas. Vamos a poder estar viendo el compresor. También vamos a poder tener muy a la vista ahí lo que es el ecualizador paramétrico de 4 bandas. Herramienta muy importante para todos los profesionales, donde vamos a tener 4 bandas más filtros de high pass filter y low pass filter. Vamos a poder tener una pendiente variable con varios filtros con pendientes desde 6 hasta 48 decibeles por octava. También vamos a poder estar seleccionando lo que viene siendo el paneo, una inversión de polaridad o también poder estar haciendo ajustes de retraso de señal. También contamos con 2 bancos de efectos, efecto 1 y efecto 2, y todo esto desde una misma pantalla. Adicional, vamos a poder tener dentro de todas las herramientas algo muy interesante como lo que es un automix. Vamos a tener un talkback y vamos a tener un RTA, donde vamos a poder estar viendo cuando le esté llegando la señal una gráfica en RTA de lo que estamos reproduciendo en ese canal. Pues, ¿qué les pareció? Esto fue nuestra mezcladora Claymore CLI 24.8. Espero les haya gustado. Para más información, los invito a visitar todas nuestras rededes sociales. Soy su amigo Omar Beltrán y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!